Mania 2, hoy os traemos un mod que nos ha encantado. El Druga Foxy de Outbay. Porque a veces menos es más. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya qué! ¡Vaya efectos! ¡Vaya calidad de vídeo! ¡Vaya presentación! ¡Vaya todo! Que nos das un bebé. Bienvenidos, pues el Druga Foxy de Outbay viene en esta caja y dentro tenemos el mod y debajo de este tiene esta tarjetita con unas advertencias de seguridad, además de un pequeño manual de instrucciones. Se trata de un mod para doble batería 18650 y que está fabricado en su mayor parte en aleación de zinc y plástico, aunque el cabezal, que ahora veremos en más profundidad, es de acero. La principal virtud de este aparato es que no tiene un menú complicado y que simplemente tiene la opción de voltios o vatios. Aquí os hago una comparativa de tamaño, aquí con un Finder de Think Vape, que es igual que el Therion de Lost Vape. Como podéis ver, pues este es más corto, prácticamente igual de ancho y tal vez un pelín más gordo. Y aquí con el Puma de Vaporstone, es más alto. Esto es obvio. Y aquí también. Es un mod muy muy ergonómico y con un peso que realmente no se hace incómodo. Aunque obviamente después de enseñarlo junto con el Puma, pues parece muy pesado, pero realmente no es tan pesado. Por esta parte de aquí nos encontramos el botón de disparo únicamente y el lateral. Como veis, la pintura parece bastante buena y lo que sí que es bonita y elegante. En cuanto al botón de disparo, pues muy correcto, funciona muy bien, va muy suavecito. Por el otro lateral tenemos ese botón de ahí y este botón de aquí lo que hace es que cuando lo apretamos, la rosca del cabezal, pues lo vais a ver, se abre y de esa manera se supone que vamos a poner y quitar nuestros atomizadores más rápido. De esto hablaremos luego un poquito más. Y luego el cabezal, como veis, es un buen cabezal de acero con un pin flotante. Aquí os enseño este cabezal con un reloj de 24 mm, queda perfecto y muy bien pegado, pero lo he probado también con atomizadores de 25 mm y queda igualmente perfecto. Dentro no sobresale nada, incluso sobra un pelín de nada. Bueno, aquí os enseño el funcionamiento de este cabezal. Tenemos un atomizador puesto, pulsamos el botón, giramos y sale. Y para ponerlo se supone que pulsamos el cabezal, lo ponemos ya ahí a medio camino, lo soltamos y lo volvemos a apretar. Bueno, sobre todo para quitarlo, sí que es muy cómodo. Para ponerlo menos, te ahorras igual dos o tres vueltas, pero bueno, ahí está. Luego en la parte de abajo tenemos estos grabados Outbay Foxy, unos agujeros de ventilación para el chip y una pestañita y otra pestañita para quitar las respectivas tapas. Esta para las baterías y esta para acceder a los botones, ahora lo vemos. La tapa con el logo este de Druga es la tapa de las baterías, la quitamos tirando la pestañita y como veis tenemos un interior muy limpio con la polaridad bien indicada y tiene unos pines flotantes que van bastante suaves por lo cual no deberían de marcar o apoyar los polos de nuestras baterías. Y luego la tapa de plástico con uno y dos imanes que concuerdan con esos dos imanes que tiene el mod para que cierre perfectamente. Colocamos dos baterías y el mod ya quedará encendido. Y nada más colocar las baterías, esto es lo que sale por el otro lado, la pantalla que ahora veremos en más profundidad. 5 clics en el botón de disparo, se apaga y 5 se enciende. Y diréis, ¿y cómo se sube y se baja la potencia? Pues para eso simplemente hay que quitar esta otra tapa. Y aquí vemos el interior del mod. La otra tapa tiene estos tres imanes que concuerdan con los tres imanes que tiene el mod para quedarse bien pegada y tiene luego este tratamiento, por llamarlo de alguna manera, que sí que oscurece un poco la luz de la pantalla, pero bueno, que es una idea bastante interesante. Al quitar la tapa ya descubrimos el interior y de arriba abajo pues tenemos bueno, esa frase que pone pulsa más y menos a la vez. Si lo hacemos, lo que vamos a hacer es que en la pantalla cambiemos de vatios a voltios. Luego este es el botón de menos, este el de más,
está la pantalla, como veis ya nos marca que aquí tenemos el vataje o el voltaje, en este caso lo tengo en vatios a 60, la medida de la resistencia, pone unas rayitas porque ahora mismo no tiene resistencia y luego la carga de la batería. Y ya por último, aquí abajo tiene la ley de Ohm. De esa manera, realmente una vez seleccionamos una potencia que nos guste, simplemente con 5 clics lo encendemos, lo apagamos y con pulsarlo pues vapeamos, súper sencillo y no se va a cambiar la potencia, ni vamos a entrar en menús raros ni nada. Es un mod muy ergonómico y con el peso justo para ser de caramina. El mod en sí es bonito y elegante, si os fijáis pues mira, lleva aquí como motivos geométricos pues que le dan un toquecito, la verdad es que nos gusta mucho y además los materiales que, de los que está hecho, pues también, la verdad es que nos gusta mucho. Tampoco puedo decir mucho más, es que se le ve bueno, bonito y elegante. La BBE. Otro puntazo que tiene es el sistema de las tapas. Es decir, aquí no se complica la vida. Tú tienes aquí tu botoncito, 5 veces lo enciendes, 5 veces lo apagas. Eso sí, lo tienes que configurar. Tú abres esta tapa, donde viene el más y el menos, es decir, más potencia, menos potencia. Una vez ya lo tienes en la potencia que te gusta, ya lo cierras y a volar. Tú lo cierras, que yo lo cierro mal, pero bueno, lo cierras y a volar. 5 clics, pim, 5 clacks, y así nos evitamos que pase pues como aquí a la doña, que a veces se le olvida, se sienta encima o lo que sea y acaba vapeando 200 vatios, o lo cambia a control se de temperatura. Solo, no se cambia solo, sí, sí, solo. Y luego la electrónica, pues muy bien. En cuanto a la salida de potencia, te mueve de 0-10, que es lo mínimo que le he metido, te lo mueves sin ningún problema, puedes alcanzar vatajes invapeables. Y luego, en cuanto a la gestión de la batería, si le pides altos vatios, 70, 80 o más, sí que nos ha cortado en... bueno, entre 70 y 80 lo que más le he usado. Y sí que nos ha cortado la batería en 3.4, pero si le pides menos vatios, sí que nos ha llegado a 3.20, entre 40 y 50 nos ha llegado la batería a 3.20 y en ninguno de los dos casos, por eso supongo que cuando vapeas a 70-80 te corta antes, a 3.4, no hemos notado una caída de potencia relevante. Y luego el sistema de menús, este que tiene, pues... Ya era hora que una marca como Outvape sacara un cacharrete sin todo el lío este de los sistemas de menús que... A ver, yo creo que ni los experimentados, ni los no experimentados, ni los del medio, casi nadie usa, sin control de temperatura, ni todos esos rollos que de repente, que a mí me pasa muchas veces, que le doy y empiezo a darle otra vez y digo, ¿y ahora cómo voy? Dios mío, ¿dónde estoy? Y yo, Moisés, Dios mío, sácame de aquí, ¿sabes? Ya era hora. Gracias. Eso es un auténtico rollo. Yo conozco a mucha gente que no es, que no se toma el vapeo aquí a muerte, y que tienen un vaporeso o que tienen cualquier aparato y de repente se pasan a control de temperatura y no saben salir de ahí. Y a mí me, para la revisión pues lo sé, pero me pasan 4 meses y me escriben, oye, mira, es que se me ha metido el tarot nano en control de temperatura y no sé salir. Yo no me acuerdo. Empiezas a darle clics a todos lados y... Pero, no, es un rollo y para ellos es más rollo todavía y más en algo que casi nadie usa. Así que nosotros esta idea de Outvape de poner vataje o voltios... Solo le vemos dos cositas para que mejore un poquito, que sería que incluyera un USB para carga, ya que no es lo más recomendable, pero bueno, te puedes sacar de un apuro en un momento dado, estás en la oficina o estás en un bar y dices, oye, necesito un cable USB. Baterías, lo que sea, pues sí, pues, oye, te puede venir bien. Sí. Y espacio tenían para ponerlo. Sí. La siguiente. Y la otra es el rollo este que han puesto del quick release del atomizador, que si bien funciona muy bien, lo quitas enseguida y lo pones enseguida, sí que es una pieza susceptible de que a la larga pues dé algún problema. Además, ese agujero que queda ahí para hacer la pulsación se acaba metiendo un poco de líquido y suciedad. Y lo que os digo, igual con el desgaste pues acaba haciendo que no funcione tan bien. Nosotros particularmente, aunque funcione bien, no lo vamos a utilizar y vamos a seguir enroscando y desenroscando el ato entero porque sinceramente no tenemos tanta prisa. Pues no, la verdad. En definitiva, damos la bienvenida a este Druga Foxy y eres un 100% recomendado por Vapemoniadas. Sí, la verdad es que la idea de volver a vatios y voltios nos encanta. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os guste y todas esas cosas. Y recordad que vapear es un estilo de vida. ¡Hola, Vapemoniados! Hoy os traemos un mod que nos ha encantado.
es el Druga Foxy de Outback. Babe. We'll be right back.